Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más acá en Limbo Comics haciendo su recomendación de la semana, del mes, del año, depende de cuando nos estén viendo. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento, en qué día, de qué hora? Esta semana quisimos volver a la vieja y querida Vértigo de DC. La línea Vértigo en DC arrancó en los 90 como una variante de una serie de autores mucho más oscuros, más bizarros, más jugados, que escribían una serie de historias que era para un público más exigente, más adolescente, adulto, que salían un poco de la movida de historias de superhéroes que venía editando DC durante 50, 60 años en ese momento. Arranca en su momento como la punta de lanza de lo que fue la línea Vértigo de DC fue Sandman, que es un título que nos encanta y que fue una de nuestras primeras recomendaciones. Y ahora retomamos un poco otra saga clásica de los 90 de DC, que es Transmetropolitan. Transmetropolitan es una saga de historias que tienen la vuelta de tuerca, que están ambientadas en un futuro bastante distópico. El protagonista es un periodista, es Spider Jerusalén. Es un personaje que tiene como muchas reminiscencias a lo que era Hunter Thompson, un escritor muy, muy loco, muy bizarro, periodista que se hizo conocido por la película Pánico y Locura en Las Vegas, que es en base por Johnny Depp y Benicio del Toro, que es en base a un relato que él escribió sobre una carrera de motos en Las Vegas, y estaba tan borracho, tan drogado, que terminó siendo una de sus primeras novelas, que es un relato muy, muy, muy bizarro. Él escribía para la Rolling Stone, ¿no? Escribía justamente así, para Rolling Stone. El caso de Spider Jerusalén es un personaje que es bastante bizarro, bastante también borracho, alcohólico, vive tomando pastillas de todos colores, muy, muy cínico, que es un poco la representación también de su escritor, Warren Ellis, que es un tipo muy copado, muy buen guionista de ciencia ficción, tiene un montón de sagas clásicas dentro de Marvel y DC, que rompieron un poco con la estructura de lo que estaba haciendo. Escribió también durante mucho tiempo para Image, sagas muy copadas como puede ser Planet, como puede ser Planetary. Ahora, hoy por hoy, está reescribiendo toda la base del universo Wildstorm, justamente para DC. Escribió The Authority. Escribió la saga de Iron Man Extremis, que es excelente. Escribió un par de arcos también para Caballero Luna. Es un tipo que escribió toda la etapa de Thunderbolts después de lo que fue Civil War. Es un tipo que por lo general le gusta hacer historias de ciencia ficción, pero cuando puede, cuando tiene un ratito, tiene como un acuerdo con las editoriales de: vos dejame un par de personajes, dejame hacer lo que quiera, dejame que los doy vuelta, los hago mierda, y después vos seguís con lo tuyo. La particularidad que tiene justamente Transmetropolitan es que tiene su propio universo, tiene su propia vuelta, porque con la excusa de que es una historia que está ambientada en un futuro distante, Warren Ellis puede hacer una bajada de línea constante para lo que era la política de Estados Unidos en ese momento, y que hoy por hoy como que medio que está volviendo esa política de extrema derecha, donde Warren Ellis te va planteando un montón de situaciones y un montón de cosas, y se escuda con: es una historia de ficción, esto está pasando en el futuro. Un poco la jugada que hacía Futurama en su momento, la serie animada de Matt Groening. Y también muchos dibujantes y guionistas argentinos en la época de la dictadura que decían: esto no, es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero dentro de sus obras, que podían ser futuros o fantasía épica, lo que tenían una bajada de línea de lo que era la política, la religión y la cultura de ese entonces. Claro. Spider Jerusalén justamente es un personaje que estaba exiliado, que se había retirado, se había ido a vivir a las montañas, y tiene que volver a la ciudad, a una Nueva York muy, muy turbia, que está llena de problemas civiles, está llena de problemas políticos, tiene un montón de quilombos de sobrepoblación, de guerras internas, y el tipo tiene que volver porque le debe a los editores dos libros. Entonces tiene que volver a hacer lo único que sabe hacer, que es ser periodista, y empezar a relatar de vuelta su punto de vista de todo lo que está pasando en ese momento en la ciudad. Algo que está bueno del personaje es que se sale tanto de los cómics, porque tal vez cosas como Marvel de primera línea, la serie que nació con Civil War,
que veíamos periodistas relatando acciones, él se va totalmente de la parte policial, sino que es periodista más de lo político. Sí, se mete mucho en la política y aparte como que participa mucho, no es un tipo que se quede ajeno de preguntando de fondo. Va de frente, tiene una historia ya de pelea con el que es el presidente en este momento. Sí, todo el mundo lo conoce. Claro, todo el mundo, todo el mundo tiene una concepción de él, viste, de tipo metido, tipo que se involucra tanto dentro de la gente del común de la calle como de los políticos, diciendo, uy, este, mirá, ¿dónde está metiendo las narices de nuevo? Claro, y lo que tiene justamente como personaje, que está buenísimo, es que es muy libado, es un tipo que está todo el tiempo cantando la posta de frente, gritando las verdades todo el tiempo, y muchas veces dentro de la historia vas a ver que se las terminan jugando un poco en contra, lo terminan tratando de adaptarlo, terminan tratando de sobrecargar la exposición pública que tiene para bajarle un poco las historias y lo fuerte de lo que está contando. Pero es un personaje muy ácido, muy inteligente, que va evolucionando a medida que va arrancando la historia. Como que empieza volviendo obligado a escribir, a relatar lo que pasa alrededor, y se va involucrando cada vez más, y se va metiendo cada vez más en problemas. Entonces, a medida que avanza la historia, le van consiguiendo primero un asistente, porque no da abasto con todo lo que está haciendo, y después termina consiguiendo una guardaespalda también, porque se va metiendo cada vez más y más despelotes, y empieza a tener cada vez más y más amenazas de muerte, y necesita que lo protejan en varias situaciones muy turbias. Además, está muy bueno que, dentro de lo que es su análisis, su cobertura de la política, Warren Ellis hace una crítica al bipartidismo de Estados Unidos, a los dos partidos, diciendo, acá no hay uno bueno, uno malo, sino que los políticos son todos iguales, son todo lo mismo, y esa bajada de línea está muy buena que la hagan, en especial un personaje que es así con un humor ácido, donde tiene que hacer entrevista a uno, al otro, los editores le piden una cosa, pero él no quiere. Claro, una de las particularidades justamente es esa, que es un tipo que termina saliéndose con la suya muchas veces, entregando el trabajo a último momento y contando mucho. Es un tipo que le interesa mucho contar la opinión de la calle. A pesar de ser un escritor consagrado, el tipo sale y se mete en el medio de los disturbios, se mete cuando va a hacer entrevistas, las va a hacer en persona. Es un tipo que no se deja pasar por arriba y que no escribe por compromiso, entonces tira mucho de las verdades y tira mucho de las ideas de la forma de escribir de Warren Ellis, queda plasmada de la forma de escribir justamente de Spider Jerusalén. Para destacar, él tiene que cubrir una elección entre, y él es tan importante dentro del mundo mediático, él es el que le pone los motes, a los sobrenombres a los dos candidatos. A uno le dicen, al que es actual presidente, que le dicen la bestia, y al otro al sonriente. Sí. Donde termina cubriendo la elección y él básicamente se da cuenta que gane quien gane, se va a ir toda la mierda igual, porque todos los políticos son corruptos, no hay uno bueno. Y justamente él se termina involucrando con una asesora de campaña, que es uno de los arcos, la terminan matando. Es uno de los arcos que viene más o menos dentro de lo que es la mitad, pero es uno de los más importantes que tiene por lo menos Transmetropolitan. Sí, aparte una de las historias por lo general que se involucra el personaje, justamente es eso, tenés el trasfondo político, pero también está el trasfondo social, donde hay todo un tema de, cuando se habla del racismo, se habla de una nueva raza que son medios híbridos, medios alien, medios mutantes, y es la excusa del tipo para hablar de las diferencias sociales entre blancos y negros, entre latinos, entre chinos, con la excusa de que estos son medio aliens, estos son medios mutantes. La relación que tiene él con su asistente y con su guardaespaldas, que es una mina que venía de ser stripper, pero a la vez es una mina que tiene 2 metros de altura, que sabe el arte marcial, que maneja todo tipo de armas. Son dos personajes como muy bizarros los que los rodean. La relación que tiene con el editor se viven puteando, se viven peleando, pero los dos se quieren y tienen una confianza de que saben de que confían en el punto de vista de cada uno, y que si el Spider dijo que va a entregar la nota y que va a ser importante, el tipo mueve cielo y tierra para que llegue a la primera plana, para que él pueda transmitir lo que tiene que decir. Entonces,
tiene esa ventaja de que tiene muy buen nivel de credibilidad, pero a la vez es un tipo muy ácido, muy oscuro, que está viviendo en un mundo como muy turbio, como una cosa muy medio Blade Runner, medio, no sé cómo explicarte, en un futuro. Esos futuros apocalípticos del anime sobre Tokio, que todo se fue a la mierda, bueno, así es más o menos la Nueva York de Transmetropolitan, para decirlo de alguna manera. Esa ciudad cosmopolita, pero muy venida a menos, donde todo lo que parece ser un avance tecnológico en realidad tiene una vuelta de tuerca y es una gran deficiencia que aumenta la desigualdad de la ciudad, donde hay un grupo de gente beneficiada y hay otro que vive bajo las sombras, ¿viste? Ocultos, estigmatizados. Claro, un montón de cosas que, como decíamos antes, siguen estando en boga. Hay un montón de situaciones que vos las lees y parece que fueran escritas ahora para la situación que está pasando en nuestro país y en varios países de Sudamérica y en varios países de incluso del primer mundo, de cómo se mueve la política hoy en día. Y Warren Ellis aprovecha eso, esa base de esto es ficción, tomalo como quieras. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Suscríbanse al canal, recomiéndenos autores, cosas que les gustaría que habláramos. Esto vino por parte de una recomendación de un amigo y seguidor, Juan, que nos mandó un pedido, eso no lo aclaramos al principio del video. Transmetropolitan, son 10 tomos, es una serie completa, está editada por SC España, son 10 tomos en tapa blanda, se consiguen, están dando vuelta en catálogo, es muy recomendable, muy buen guión, muy buen dibujo, muy buena saga, algo distinto que todavía, yo creo que es el día de hoy, que sigue siendo una de esos títulos que siguen siendo como las cabezas de lanza de la línea Vértigo, por la forma que está escrita, por la forma que está dibujada y porque no hay otro autor que haya logrado lo que logró Warren Ellis dentro de este título hace varios años.